Dos chicas estaban realizando un video para su cuenta de TikTok. Ellas estaban solas en su habitación. De pronto, de la nada aparece una tercera persona justo detrás de ellas. ¿De dónde salió esta mujer con el rostro sumamente aterrador y pálido? Esta mujer que aparece de la nada, nuestras protagonistas no la vieron, solo la logra captar su cámara. Ellas aseguran que estaban solas en su habitación. Entonces, dime qué carajos estaba detrás de estas chicas. Un turista estaba de visita en un sitio muy famoso de Tailandia, cuando de pronto, a lo lejos de él, se percata de esto. Una figura humana parada en lo más alto de este sitio. ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué explicación le das a esto? ¿Cómo crees que una persona puede estar ahí parada en lo más alto de este sitio? ¿Y cómo llegó a este lugar? Dime tus teorías en la caja de los comentarios.
Una familia estaba pasando el rato tranquilamente en su casa, cuando de pronto, justo frente a sus ojos pasa esto. ¿Qué carajos es esta figura extraña al fondo de este sitio? ¿Acaso es un fantasma? Dime, ¿qué crees que se manifestó ante esta familia aquella noche? Te leo en la caja de los comentarios. Un explorador urbano estaba investigando un bosque donde supuestamente habita una bruja, así que nuestro protagonista acudió al sitio y lo que encuentra es sumamente aterrador. ¿Acaso esto es la bruja que supuestamente habita en este sitio? Sin duda, un ser sumamente aterrador que se encuentra en nuestro protagonista y lo intenta atacar, pero afortunadamente salió corriendo de este sitio y sigue con vida, sano y salvo. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada en una casa, y lo que capta esta cámara de seguridad es sumamente aterrador. Thank you.
Ahora dime, ¿qué crees que se manifestó en este metraje? ¿Acaso esto es una entidad fantasmal que habita en esta casa? ¿Crees que esta entidad quiere hacerle daño a esta familia? O dime, ¿qué explicación le das a lo que acabas de ver en este metraje? Te leo en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.